Vamos a hacer la entrega de una serie de trofeos muy especiales. Now we're going to proceed with a very special awards to some of the greatest champions in the history of the sport. So I ask Evander Holyfield, Roberto Duran, Julio César Chávez, Ana María Torres, el Hijo del Santo, Tony Lalonde, please join us in the stage. Y para el gran campeón, José Luis Castillo, que venga para acá porque le debemos algo desde hace tiempo y lo tenemos que tener aquí arriba con nosotros. Venga, José Luis. Estamos con el Hijo del Santo, una leyenda prácticamente de la lucha libre, pero hoy estás y te sumas a este festejo del Consejo Mundial de Boxeo en su 60 aniversario. Un gusto saludarte, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar presente en esta gran celebración, en esta fiesta en donde se cumplen 60 años del CMB y también pues hay que recordar el nacimiento de nuestro querido don José Sulaimán, quien hoy estaría cumpliendo, me parece que 91 o 92 años, y siempre infinitamente agradecido con don José por haberme dado su amistad y por haberme dado la oportunidad de disputar un campeonato que avala mi deporte, que es la lucha libre. Este campeonato lo obtuve en Filipinas contra un japonés, y esto nunca voy a dejárselo de agradecer a don José, porque me cambió la vida con a final de cuentas, disciplinas hermanas, la lucha libre y el boxeo, que han puesto muy en alto el nombre de nuestro país. Así es, creo que pues todos los deportes son importantes, pero lo que es el box y la lucha, la verdad, no hay quien nos pare en el mundo. Santo, pues agradecidos precisamente porque te sumes a este festejo. ¿Qué tienes que decirle para esa afición tan bonita, tanto de el boxeo como de la lucha libre, que estamos felices precisamente de ver a tanta personalidad, verte a ti entre este racimo precisamente de estrellas que tenemos en nuestro país? Pues es un gran orgullo estar rodeado de tantos campeones, de tanta historia de box y de lucha, porque bueno, finalmente son disciplinas hermanas. Desde épocas muy muy antiguas, el box y lucha, de hecho las revistas así se llamaban antes, Box y Lucha, y Arena de Box y Lucha, la Revista Azul, y la comisión era de Box y Lucha, siempre han estado de la mano. Entonces los boxeadores para mí son también mis hermanos, como lo son los luchadores, y siempre me da mucho gusto ver a los campeones que ya son mayores también, y pues muy contento y muy orgulloso de ser el primer luchador en el mundo de tener un campeonato avalado por el CMB. Perfecto, y nosotros estamos contentos de verte. Gracias por esto, mi hermano. Finalmente, quiero felicitar a Mauricio Sulaimán, porque yo sé lo que es llevar a cuestas el nombre de un padre exitoso, y Mau ha hecho un papel muy, muy digno
como presidente del CMB, y esto también hay que aplaudirlo mucho para Mau. Tengo que sumar que tú también lo has hecho. Te felicito, te agradezco tus palabras y disfruta esta tarde. Muchas gracias, saludos a todos.